entramos un poquito tarde, pero estamos aquí con el primer match. Esto es Top 8, ¿verdad? Top 8, el lado de Winners, Caba y CJ Truth. Caba una adelante, vamos a ver qué pasa. No, y Caba es el returning champion, Caba, el que ganó el año pasado. El defending champion está bien caliente en el circuito. Vamos a ver. Él viene de par de Top 8, yo creo que quedó número 3 en Hong Kong hace poco. Sí, señor. Sí, señor. Está duro, está duro. Adquiere un nivel últimamente que está como los dioses, como decimos nosotros, Daigo, Tokio, esa gente. Yo pienso que está a ese nivel ahora mismo. Está definitivamente en ahora las mismo papas. CJ Truth está dando una escarpiza ahora mismo. Ahí. Round 1, CJ Truth. Despertó CJ Truth. Cammy últimamente está muy poderosa. Ahora mismo está de que todo el mundo, Cammy, please, nerf. Cammy, please. Juego de Sonic Boom. Buen EX Drill. Eso es proyectil Invincible para el que no lo sabe. Así puede atravesar a través de los proyectiles de Guile. Ok, aquí en la esquina, pero le brincamos. Excelente brinco de parte de CJ Truth. Es tan difícil. Uy, a veces. Fallaste el combo. Te toca castigo. Y ahora. ¡Ay! ¡Adiantre! Se acabó lo que se daba, compadre. Estaba bien. Entonces, muy buena utilización de la dive kick, porque si tú te puedes setear la dive kick a distintas distancias, pues puedes baitear los anti-air, como en este caso la... Como lo acabaste de ver, compadre. La flash kick, o la Gillette, como nos dicen los panitas de RD. El código de la Gillette. Platillo Gillette. 1-1. Saludos, mi nombre es Diego. Estamos aquí el Xavi y el Borrali. Diego, sí, Borrali. Señor. Aquí a la orden, 1-1, primero a 3, el lado del Winners. Ok, estamos viendo aquí un poquito de neutral, ahora mismo. Sí, porque hay que provocar algo. Sonic Boom. Sí. Es difícil brincarle a Guile, por eso es que cada vez que Cammy le brinca, successful, piensa que ese brinco en verdad fue súper planeado, porque él se recupera tan rápido los proyectiles que te puede hacer un anti-air. No hay dambusta ahí. Oye, trade. El y el proyectil, el plasma, y hacerte anti-air como quieras. Entendemos. Caba con la delantera, cómodo. Ahí, pero hay botones y empieza... Uy. La presión. Nadie toca, no quieren tocar botones. Es mejor... A esta altura era mejor comerse un throw que apretar un botón, porque era un counter hit de seguro. No nos gusta. Y con Cammy tú no quieres apretar botones. Caba arriba, primer round. Lo que todo el mundo está buscando los puntos para el Capcom Cup. Todo el mundo quiere entrar en ese premio jugoso. Sí, señor. Creo intentó anticiparlo de nuevo, no se puede. Sí, señor. Ok, para la esquina. Repetimos, la suplex WWE. Ventaja de vida, vamos para atrás. 79 segundos en el reloj. Bien, falta mucho. Uy, no puede salir de ahí. Atrevido ese dash. Vamos a ver cómo se pone esto en la esquina. Está pone intenso aquí en la esquina cuando Cammy empieza con el meneo para el frente y para atrás. Nadie sabe qué hacer. Oye. Ok. Ah, que nadie quiere apretar. Muy bien, no se come los throws. Buena reacción. Pero... Así que eso es que se identifica. Como pueden ver, no quiere tirar botones. Si no aprieta botones... Ajá. Diadre, pero Caba, qué maestro. Creo que cayó en la trampa de como tirarle dos throws corridos. Tenía que ir para el tercero, que se chave todo. Si lo está esperando. Yo creo que esto es todo ahora mismo. Sí, está... señor. Caba avanza. Vamos a ver cuál es nuestro primer... no. Está 2-1, Caba. Porque es que son 3. Estamos en Top 8 activo. Sí. Yo no sé si hay que... El score está bien. Pero vamos a ver. Dice ahí 1-1, olvídate. Ok. Ajá. La presión. Tenemos EX, ahora. Muy lejos para confirmar. Oye, sí, Truth siempre, a pesar que, ¿verdad? Que estamos aquí diciendo un poquito vallas, que le vamos a acabar, pero... Sí, Truth siempre ha tenido un excelente neutral, un jugador bien... Oh, sí. Y se le tiene cariño y aprecio, él ha venido a Puerto Rico ya 2 o 3 veces. Y... No, obligado. Pero, cuando nos comemos el combo completo... Si nos comemos el combo completo... Sí, señor. Sí, y Cammy está en patines, que se supone que no pasan esas cosas. No, Cammy entra y sale de la zona en menos nada. Ahí. Ok. Ahora, es que se pone rápida la cosa. Ahí. Oye, Caba tira esas flash kicks como si fueran invencibles. Para, esos son... Ahí. Acho. ¡Bam! Buena. Sí, señor. Y cantito a cantito, dominando buena. Ok. Uy, me lo comí yo. A mí me pegó eso. Exacto. Ok, vamos a ver. Pero... el combo otra vez, nos sabemos el combillo. No más. Uy. Diablo, para pero ahora, atrás. Tiene que tener cuidado. El Michael Yasso. Uy. Tiene que... ahí la zona. Ay, buena, buena, buena. Eso quedó bien bandán. 3-1. Caba se lleva el evento del match. Vamos a ver ahora quién es el próximo match. First Attack 2018. Estamos aquí.